Esta mañana hemos aprobado el pliego técnico para el contrato de limpieza de los edificios municipales. Para nosotros es un contrato de gran importancia porque hablamos de la limpieza y de la higiene en edificios por los que pasan todas las semanas miles de cartageneros. Por eso es un contrato de grandes dimensiones. Hablamos de un presupuesto de casi 7 millones de euros para dos años y estamos hablando del mantenimiento de más de un centenar de instalaciones municipales desde las grandes. Instalaciones deportivas hasta las aulas de estudio. Esto representa cerca de 100.000 metros cuadrados de superficie total a mantener, que se han calculado además más de 3.600 horas de trabajo semanal para un centenar de empleados. Hemos ajustado las condiciones a las nuevas necesidades de los contratos antiguos, queremos, como saben, modernizar también los servicios públicos y ofrecerle más calidad, y queremos mejorar los contratos que nos habían dado problemas anteriormente, como el contrato de limpieza en el Nova o el contrato de limpieza del Palacio de Deportes. Los servicios técnicos han trabajado mucho para que las condiciones técnicas del contrato nos den las mejores garantías de que tendremos un servicio de calidad y que la empresa que lo gestione tenga los medios suficientes. Queremos un contrato ajustado a las necesidades de todos los cartageneros que utilizan esas instalaciones y queremos evitar los problemas que dan los contratos mal dimensionados.